Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousSign y hoy nos encontramos nuevamente con Dragon's Crown Pro. Vamos a estar jugando esta edición para PlayStation 4 y vamos a continuar la aventura donde lo dejamos en el episodio pasado, en este caso probando a la Amazona, ¿sí? Que fue como uno de los personajes que a mí particularmente más me gustó jugar, me parece uno de los más divertidos o uno de los que mejor se acopló a mi estilo de juego. De hecho, en la misión pasada, ¿sí? Que hicimos con el Dwarf, la repetí con la Amazona y la realidad es que le di mucha masa a los dragones, los derroté enseguida, ¿sí? con este personaje. Y bueno, vamos a continuar en ese mismo punto en que lo dejamos con el Dwarf, en este caso con la Amazona Mildred, y vamos a ver qué nos espera. Así que vamos a salir de la taberna y a ver qué sale. Debes entregar el cetro real al primer ministro en el castillo, ¿sí? Si se acuerdan, era una de las misiones principales que nos habían pedido. Entonces vamos a ir derechito al castillo. A ver qué nos cuentan. Un guardia te guía hasta la sala del trono. Un hombre te espera allí con una sonrisa que le revela insolencia. ¿Sí? Pido disculpas por la voz, estoy medio resfriado. Un hombre te pide que le entregues el cetro. Le dices que no sabes de qué está hablando. La sonrisa del hombre adquiere un gesto siniestro y hace señales a los guardias. Se aproximan desenvainando sus espadas. Oh. ¿Qué harás? Opa. A ver, tenemos la opción A, entregar el cetro al solicitante correcto y vamos a tener que luchar contra los guardias. O dudas de tus posibilidades en una situación como esta. Entrega el cetro al hombre. La verdad que sí. O sea, dudo porque no sé qué nivel tienen los guardias realmente, pero no es este el quien me pidió la misión, así que vamos. Adoptas una posición de combate, conforme te armas de valor para la batalla, irrumpen el primer ministro y la princesa. Ok. Estos son quienes me pidieron la misión. El primer ministro ordena a los guardias que se detengan. El hombre gira su capa y se marcha, como si nada hubiera ocurrido. Okay. Menudo alivio que no hayas derramado ni una gota de sangre en el castillo para resolver el problema. El conde Dean era ese ser, el hermano menor del rey. Pretende usurpar el trono. Bueno, a ver, esto es cliché total, ¿no? Yo les había contado que la historia tampoco es que destaque demasiado. Es algo anecdótico la historia. El cetro indica el heredero del trono. El primer ministro dice que Dean ordenó a Tomit robarlo para negar el trono a la princesa. El primer ministro toma el cetro y entrecierra los ojos en un gesto de satisfacción. Te paga por haber llevado a cabo su petición. Los diseños son increíbles, la verdad. A mí me encantan. El cetro robado, bien, nos dieron 1500 de oro. Bueno. Ah, mira. El hada que rescataste en las ruinas se aparece ante ti. Parece que quiere llevarte a alguna parte. Ok. Está con el dedito. A ver, ¿a dónde nos quiere llevar? Bueno, vamos a tener que seguirla así, si ¿sí? No vamos a poder hacer el viaje rápido porque no sabemos a dónde nos quiere llevar. Ahora puedes ir a la vieja torre. Ok. Bien, nos dice que vayamos por acá. Antes de ir a la vieja torre, vamos a meternos acá para ver si tenemos cosas para tasar, ¿sí? De nuestras aventuras anteriores. A ver. Tenemos varias cosas que no están tasadas. Tenemos algunos objetos interesantes. A ver. Este necesita nivel 6, con lo cual no lo puedo utilizar todavía. Este sí, nivel 4.
A ver, vamos a tasar este. Hacha larga de Jotun, probabilidad de contrarrestar con hielo 13%. No está mal. Amuleta, a ver qué tiene. Resistencia al fuego 12. Bueno, nos puede venir bien. Este está buenísimo. Son unos pendientes. A ver. Daño recibido menos 12%, probabilidad de castigo de rayo 5%, reduce un 13% la duración de las llamas. Si se combina con el collar de plata de agua que nos da 12% de resistencia al fuego, puede ser importante. Este está muy bien. Brazalete, brazalete, no nos da demasiadas cosas. Y lo demás que tenemos no es para Amazonas, así que pasando. A ver si podemos comprarle alguna cosa. Explosivo, produce una pequeña explosión al lanzarse. Restaura 30% de salud. Esto está bien, yo ya tengo de estas igual. Trago fuerte para aumentar el daño. Bueno, de momento vamos a ir así, si no. No voy a gastar demasiado. A ver, vamos a ver si podemos equipar las cositas. Ahora tenemos un arma de mierda, sí, vamos a mejorar sustancialmente lo que tenemos y el daño que hacemos ahora es de 1 a 5. Y ahora mismo vamos a hacer de 4 a 10 y además vamos a tener la posibilidad de contrarrestar con hielo un 13% de probabilidad, que es bajo, pero es algo. Vamos a equiparnos con esa. Botas nuevas, podría fijarme, pero de momento voy a seguir con estas. Los pendientes me dan más puntos de salud, pero me parece que voy a poner los pendientes de la solidez, sí. Me parece que sí. Esto reduce la duración del veneno, no está mal. Pero vamos con este, que es un objeto como más extraordinario. Y el brazalete. Tenemos este que está bastante bien. Daño a enemigos demoníacos y PS máximos más 8. Vamos con este. ¿Y qué más me puedo equipar? Velocidad con pocos PS y daño infligido poco. Este está bueno, para mi Amazona. Este está bastante bien. ¿Y qué más me podría poner? ¿Reduce la duración del veneno? No, pues estos son pendientes. ¿Estas son las que tengo que pasar ahora? Botas Lord de daño. Pero podría ponerme estas. Porque estas que me dan. ¿Daño a objeto? No, o sea. Sí, esto está bien. Sí. Ok, vamos así entonces. Y antes de ir al objetivo, vamos a ver las habilidades acá en el gremio de aventureros. A ver qué habilidades tenemos para aprender, ¿sí? Vamos a ver las habilidades de Amazona. Tenemos dos puntos de habilidad, entonces, a ver, onda aturdidora. Ataque aéreo que combina un ataque de arriba con una onda de choque. No está mal. Yo ataco mucho en el aire, no está mal. Salto doble para un potente ataque hacia abajo. Este también está muy bien. Potencia impacto enérgico y la onda de choque. Impulso brutal. Ah, ok. Ok. Pero igual no tengo nivel suficiente. Desvía los ataques enemigos y añade invulnerabilidad temporal. Mantén pulsado cuadrado justo antes de desviar. Esto está bien, Esto está muy bien. Ataca un enemigo varias veces seguidas para aumentar el poder de ataque y la velocidad. Necesito nivel 7, me pone acá. El nivel 7 como mínimo. No acerca. Ah, está bien. Este también está bien. La fuerza aumenta al disminuir los peces. Eso está bien. Como entra en un modo berserker. Ataque aéreo que combina un ataque de arriba con una onda de choque. Estas habilidades me interesan, la verdad. O sea, ahora mismo tengo dos puntos nada más de habilidad. Yo pondría una de estas. Dos. Combina un ataque de derribo con una onda de choque y esto, salto doble para un potente ataque hacia abajo. Mm.
Onda aturdidora. A mí esta me interesa. Me interesa más este. Me gusta el ataque de hacia abajo. Y me colocaría esto para tener una opción de invulnerabilidad. Desvía ataques enemigos y añade invulnerabilidad temporal. No está mal esto, ¿eh? Aunque con la con la Amazona tampoco es que voy a cubrirme demasiado. Tal vez esta habilidad podría estar bien también. La fuerza aumenta al disminuir los PS. El tema es ver cuánto aumenta la fuerza y cuánto me quiero arriesgar yo a tener PS bajos. Vamos a desviar. Me parece una buena habilidad para tener en cuenta. Es decir, vamos a tener posibilidad de evitar ataques y tener cierta invulnerabilidad. Además, vamos a poder tener como una capacidad más potente de ataque, ¿sí? En el aire. Lo cual no está mal. Y yo tenía algunas habilidades más, como esta enloquecer. Que aumenta el poder de ataque y la velocidad. O sea que pues estamos bien. Salimos y nos vamos ahora sí al lugar donde nos marcó la helada. Que es acá, la vieja torre. A ver qué nos cuentan. 妖精は君を下の張った古い塔の中へと案内した。たどり着いたのは研究室のような雑然とした部屋だ。Tengo una habitación desordenada, parece un laboratorio. A jugar por la acumulación de polvo, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien estuvo aquí. Entre el desorden encuentras varias cartas que indican que un mago llamado Lucain vive en este lugar. Encuentras un mensaje suyo en el escritorio. Lucain dejó escrito que se marchaba a ver a un amigo mago, Wallace, al laberinto subterráneo. Los nombres no me gustan mucho de los. El hada se sirve de gestos interpretativos para indicarte que quiere que lo encuentres. Acepta su petición. Ok. Te diriges al laberinto subterráneo de Wallace en busca del mago Lucain. Lucao. Yo imagino que. A ver. Tienda, este es el templo, la guarida del dragón, obviamente todavía no, la vieja torre, gremio de aventureros, el castillo, establos, aún no. Yo imagino que acá salimos por acá, ¿no? Como siempre, digo, cada vez que hay una misión es salir por esta zona. Hace algunos días que no juego, entonces capaz algunas cosas me las olvidé. Así que vamos a ver. Laberinto subterráneo de Wallace, y nivel 5, el jefe. Estamos un nivelito más abajo, pero bueno, vamos. Podemos repetir las misiones, obviamente, para levelear. Dicen que este laberinto subterráneo se construyó en una sola noche con una magia muy poderosa. Es un lugar peligroso, repleto de trampas. Bloquea la entrada a todos aquellos que se atreven. Bueno, vamos a ver qué nos espera. A ver. Opa, opa, que ya apareció algo, ¿eh? ¡Uh, magos! ¡Oh, hijo de puta! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah, pero son unas alimañas del mal! ¡Oh! ¡Ojo, son duros! ¡Son muy duros! Se nota que estoy bajo de nivel. Wow, son durísimos, eh. Jade se quedó sin vida prácticamente, o sea, está en la mierda. Antorcha. Creo que esta misión va a ser bastante difícil, chicos, eh. Vamos a investigar por acá a ver qué hay. Ahora se empieza a poner interesante la cosa. Oh, ya está temblando todo. Esta huele a trampa, pero de acá a la China. Esto es una arena. Además hay huesos. Gente muerta. Las dificultades aumentan. ¡Qué hijo de puta! La trampa se ha activado y la puerta se ha cerrado, sí, la concha de la lora. Uy, esto que... Las criaturas babosas son vulnerables al fuego. La antorcha que cuelga de la pared
Te vendrá bien. Ah, mira qué justito. Justito. Oyes el sonido del metal golpeando el suelo. Uf. ¿Cómo se abre? Ah, ok, listo. Nos vamos. Uf. Están pasando demasiadas cosas y yo estoy como entre... con este estado medio catatónico. Bien. ¡Oh, mierda! Cuidado porque estos magos meten mucho, ¿eh? Ojo. Hija de puta. Son muy peligrosos estos, ¿eh? Estoy quedando sin vida. ¿Viste? ¿Quién es este? Este se está afanando las cosas. Hijo de puta, se afanó todo. A ver, si tenemos acá para curarnos. Sí. Nos curamos nada, además no estamos consiguiendo comida, nada, o sea, está complicada la cosa. Es difícil esta misión, ¿eh? Vine acá a ciegas y no sin demasiada preparación. A ver, Ricky, aprendiz de mago. De la nada un ratón sale disparado y salta sobre la palma de tu mano. El roedor afirma ser el aprendiz del mago Wallace. Ojo, ¿eh? Ojo ahí. Dice que Wallace le encargó cuidar del laboratorio en su ausencia, pero está asediado por usuarios de magia malévola. Cuando preguntas por Lucain, el aprendiz te dice que el amigo de su maestro se adentró en el laberinto y no ha regresado. La misión de encontrar a Lucain se propone mientras intentas liberar el laboratorio a petición de Ricky, el aprendiz de mago. Es decir, tengo que encontrar a Lucain ahora. Se pospone esa misión mientras intentas liberar el laboratorio a petición de Ricky. Vale. La puerta del laboratorio se encuentra al final de este pasillo. Mierda. Y yo estoy en la mierda, ¿eh? Me voy a tener que curar un poquito más. Y voy a tener que jugar un poquito más conservador porque está difícil, ¿eh? A ver. Bueno, estos huesos nos van a ayudar suficiente. Yo no sé si puedo elegir otro personaje que no sea Jade que me ayude. Tal vez, no sé, un mago o algo así. No lo sé, tendría que verlo. Si es posible elegir qué personaje nos viene a ayudar, porque de momento siempre viene ella. No sé. Bien, acá estamos en el laboratorio, intuyo. Mira que encontramos bastantes cosas. ¡Mierda! Bien. Ok. A ver si tenemos algo más para encontrar por acá. Tenemos una puerta cerrada. Por esta puerta se puede ingresar. No, también está cerrada. Y por esta también está cerrada. A ver, vamos a investigar a ver qué hay acá. Porque supuestamente tenemos que ir por ahí por la derecha, sí. Nos marca que es por ahí, pero bueno. A ver, otra sala del tesoro. Uf. Mierda. Okay. Uf. Acá nada es lo que parece, ¿eh? Y se recomponen. Se recomponen todo el tiempo los... Mierda. Wow. Y a ver si podemos... No. Uf. Este puzzle... Yo no sé si lo voy a hacer ahora porque me voy a demorar mucho tiempo, me parece. A ver. Si presionamos este... O sea, presionamos acá.
Este no. Sí. Este sí. Supuestamente sería todo para abrir ese cofre, ¿no? Pero no. No tengo idea cómo se puede abrir esto. Sinceramente, o sea, no. No. Es para abrir esta celda, pero nada, no lo voy a hacer ahora porque realmente me voy a demorar mucho. Tal vez en otra misión con otro personaje lo vuelva y me tome el tiempo necesario fuera de cámara para ver si puedo resolver el puzzle y ya, pero debido al mal uso que se ha hecho del laboratorio, algunos experimentos están fuera de control. Y esto envenena, mierda. Eso está. Toma. ¿Qué misión más rara y más extraña esta? Ok. Vamos encontrando cositas. Estamos para el culo de vida, además. Pero no me esperaba una misión con tantos detalles de este estilo, ¿no? Vamos a agarrarnos la antorcha por las dudas. ¿Se va para acá? No. Vamos para acá. A ver. Que nos espera. Oh, ¿qué es ese repugnante ser? A ver. Me vas a acordar a algunos bichos del Bloodborne. Mierda, pero no. ¿Qué onda? Me voy a cubrir hasta que se encargue un poco Jade, hasta que me pueda curar. Bueno, ahí estamos. Vino bien esa habilidad, de cubrirse. Y vienen más, la puta madre. Son muchos, son demasiados. Mierda, me mató. Igual ahora aparezco de nuevo, pero no sé qué clase de respawn es esa que apareces justo donde te están pegando los enemigos, pero bueno. En fin. No paran de venir, ¿eh? Ah, esta mierda los está... Ah, la concha de tu madre. Ah, bicho de mierda. Concha bien de tu puta madre, hijo de puta madre. Bien. Me encanta, la Amazona es re poderosa, es lo más. Y cuando entra en el modo Berserker, que empieza como a correr más rápido, a moverse más rápido y a pegar más, como que se va retroalimentando, es genial. Y además en esta misión no están dando tantas frutas y tantas cosas para comer. Eso es también algo... estoy envenenado. Ahí está. A ver... O sea, porque cuando nos dan comidita, por lo menos vamos a agarrar estas mierditas. ¡Oh! ¡No! Se quiere robar todo esto, puta. Toma, la concha. Toma.
Se va. Genial. Es que no te das cuenta que apareces hijo de puta y te lo confundís con este, que es el que te acompaña siempre. Y se termina quedando los tesoros. Sigamos. Yo ya me voy a ahogar, me voy a morir. Va. Ok, qué raro que es este escenario, por favor. Va. ¡Oh, hijo de puta! Pero estos seres son... ¿Qué son estos bichos de mierda, loco? Tomá. Dale, agarrala la barda y sigamos. Bien. A ver si no hay algo que los esté creando. Parece que no, ¿no? Estos seres son muy similares a... A unos que aparecen en el Darkest Dungeon. Que también son así, son como unos hongos medio bizarros. A ver, vamos a agarrar las cositas. Este episodio está complicado, ¿eh? Y el jefe no me quiere imaginar lo que es, porque si hasta ahora me están rompiendo el culo, no me quiere imaginar. Más adelante. A ver. Escarabajo maldito. Bueno. Ah, y tiene... Ojo que tiene esbirros, ¿eh? Destruye las crisálidas antes de que se abran. O no dejarán de aparecer. Mierda. Ok. Dale. Uy, mierda. Ahora entiendo lo que significa que no dejan de aparecer. Me va a matar, eh. Pues yo voy con esta entonces. Mierda. Oh. Ya hay otra crisálida, la mierda. Vamos a curarnos. Perdón que no hablo mucho, pero... Uf. Mierda. Ojo. La crisalia. Bien. De vida. Ojo. ¿Vienen crisálidas? No, ¿no? Mierda. Sí. No, que estamos bien. No, levántate. Sí. Sí, vamos. Vamos. Uf. Esto se pone cada vez más difícil, ¿eh?
En las profundidades del laberinto encuentras unos bolsos que podrían ser de Lucain. Las vestimentas ajadas y las joyas no dejan lugar a dudas. Se trata del cuerpo de Lucain. Uf, murió a mano de estos seres maléficos. Uf, mierda. Uf, qué misión, eh. Acá hay que farmear, levelear, porque no te puedes confiar, eh. No te puedes confiar ni un pelo. Un puntito de habilidad. Quisiera llevar contigo los huesos del difunto mago. Bueno, no, nos puede servir de aliado, ¿no? Intuyo. Vamos a coger todos los botines y a salir. Sí. Y a ver qué nos dicen. Has encontrado a Lucain, pero estaba muerto. Imaginas que el hada sentirá una pena tremenda, pero debes volver con ella. Entonces vamos con el hada a ver qué nos dice y dejamos el episodio acá, ¿sí? Que hoy fue heavy. Cuando estás al laboratorio, el hada revolotea agitadamente a tu alrededor, como si supiera de la amargura que te corroe. Al ver los huesos de Lucain, el hada entra en pánico. Comienza a tirarte del brazo para que abandones la torre. Bueno. Parece que el hada intenta llevarte a alguna parte. Recoges los huesos de Lucain y la sigues. Seguramente vamos a ir a al templo de Canaán, sí, para resucitarlo y probablemente usarlo como uno de nuestros aliados. Al entrar, oyes el eco de una voz amable. Pareces necesitar ayuda, dice un monje mientras se aproxima a ti. Nerviosamente, entrega los huesos de Lucain al monje. Vamos a ver. Opa. Wow. La oración llega a la diosa y el montón de huesos recupera su cuerpo. Wow. Lucain, impactado al verse con vida, se deshace en agradecimientos. Te dice que te reúnas con él en su laboratorio y se marcha. Un viejo de mierda. Como en plan, bueno, me resucitaste de las cenizas, pero yo me voy a la mierda a mi laboratorio y vos te vas a la concha de tu hermana. Pero bueno. El mago resucitado ha vuelto a la antigua torre de la ciudad. Decides ir a verlo para descubrir más cosas, ¿sí? Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque capaz nos viene con una verborragia tremenda. Vamos a dejarlo acá, a ver en el próximo episodio qué nos cuenta Lucain, ¿sí? El próximo episodio vamos a hacerlo probando al guerrero, ¿sí? Al luchador. Y nos quedaría este episodio siguiente con el luchador, ¿sí? Prosiguiendo desde este punto. Y el último episodio que me parece que el siguiente... No, nos quedarían dos episodios más probando personajes, que sería el siguiente con el luchador, el siguiente con la sacerdotisa, con la maga, y uno más con el hechicero. Si mal no me equivoco, creo que estamos así. Y ahí terminaríamos de probar personajes y ya tendríamos que elegir uno, digamos, como para seguir en nuestra aventura. Así que, sin más, espero que les haya gustado este nuevo episodio. Les pido mil disculpas por la voz y por no estar tan exaltado y todo eso. Estoy medio como en un estado medio extraño, medio como engripado y tal. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. En la descripción van a tener información sobre mis redes sociales para que me puedan agregar, seguirme por ahí. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este video y si quieren que pruebe, que siga probando más personajes, o si ya con lo que vimos les gustaría que siga la aventura, digamos, con alguno de los que ya jugamos, ¿no? Así que voy a estar ahí leyéndolos, como siempre, y nos estaremos viendo con más contenido en el canal. Chao.